cámara de Mundus está en la parte alta del núcleo. Allí te reunirás con Vergil. Ten cuidado. Las almas de los condenados están aquí fuera. No te quedes atrapado en la corriente, pase lo que pase. Buena suerte, Dante. Ahora estás solo. Madre mía. Como casi en todos los juegos. O sea, siempre he ido solo. Así que tampoco... tampoco pasa nada por ese motivo, así que... Lo que no me gusta de esto, en que en teoría estamos en el infierno o estamos en el mundo de donde están las almas, es que es lo del temita del fuego, ¿eh? Esto lo odio, ¿eh? Porque te impide avanzar rápido, ¿eh? Te impide avanzar rápido. Venga, por favor. De puta madre. Vámonos. Bueno, acabamos de encontrar otra estrella de salud, con lo cual hemos recuperado algo de vida para Dante. Menudo remix de enemigos, ¿eh? Menudo remix de enemigos. Venga, con las tonterías de siempre. Claro que sí. Vamos, que están a punto, ¿eh? Están a punto y luego me encargo del grande. Sí, tranquilo. Ya está, listo. Venga, por favor. Venga, voy a coger esto de salud porque si no me voy a ir a la mierda, pero muy rápido, ¿eh? Ah, encima me engancha en el aire, ¿eh? Acojonante, acojonante, ¿eh? Vamos, otra alma perdida aquí, de puta madre. Buah, las mierdas de sierras, ¿eh?
por favor. Vamos, que está a punto. El hada está a punto, ¿eh? Que me faltaba ya. Cómo odio que los proteja. Cómo odio que los proteja, ¿eh? ¡Bah! Acojonante, acojonante. Vamos a ver si ahora podemos derrotarla. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Venga, por favor, es que me faltaba ya. Es que me faltaba. Acojonante. A ver si conseguimos que muera, me cago en la puta, por fin, ahora podemos centrarnos en el gigante. Está a punto, está a punto, está a punto, está a punto, está a punto ya. Vamos, de puta madre. Podemos continuar. Joder, lo que ha costado esto, ¿eh? Joder. Sobre todo porque la bruja protege al gigante, ¿eh? Y se me va toda la mierda. O sea, se va toda la mierda. En cuanto protege al gigante, se va toda la mierda. Uf, casi la cago, ¿eh? Casi la cago. Ahora sí que la ha cagado. Ahora sí que la ha cagado. Es que los saltitos y la perspectiva, ya habéis visto, me están cogiendo durante toda la historia, ¿eh? Durante toda la historia. A ver, tengo que engancharme ahí otra vez. Sí, tengo que engancharme ahí otra vez. Vámonos. La verdad es que parece que estamos en el infierno, ¿eh? Pero estamos dentro de una torre, o sea, una simple torre. No, parece que ha llegado el momento para esto. ¡Ey, por favor, el de la motosierra, por favor!
de puta madre. Hay que engancharnos aquí, tirar de ahí. Pero que le tenía que haber tirado antes. Tenía que haber tirado antes. Volver no puedo, así que me toca tirar por ahí. O tirar por ahí o subir por aquí. No sé realmente por dónde tengo que ir porque me acabo de caer, así que... ¡Buah! Por favor, acabo de morir quemado, ¿eh? Acabo de morir quemado por ir saltando tranquilamente. O sea, he jugado juegos de sigilo y todo eso en los que tienes que ser paciente y esperar el momento, pero es que esto me desespera. O sea, esto me desespera. El tener que esperar a que pase el fuego, ¿eh? Me desespera, vamos, de una manera... Ya lo que me faltaba, o sea, chocarme contra un pilar y no poder avanzar. O sea, increíble. Vamos, sí, hay una llamarada tremenda, pero por favor. Uy, casi la misma de antes, ¿eh? Acojonante. Bueno, al menos aquí acabo de descubrir esto gracias a mi enorme perspectiva que estaba esto aquí. Así que nada, a ver qué hay aquí dentro. Una llave de una puerta que no sé dónde está, lo más seguro. Por fin le daba. A ver. Llave de marfil. Nuevo objeto encontrado. Permite a Dante abrir una puerta de marfil. 7 de 21 llaves encontradas. Vámonos. ¿Aquí hay algo? No. Un simple árbol con el cual he perdido el tiempo y poco más. Vámonos, y no muere. Vámonos y no muere, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Menos mal que casi muero quemado otra vez, ¿eh? No tengo ningún punto de mejora, así que lo que voy a hacer es seguir. Lo que voy a hacer es seguir, obviamente esperando que el fuego se apague. O se calme, en este caso, porque apagarse no se apaga nunca. Oh, qué bonito. Vámonos. Uf, casi la cago, ¿eh? Casi la cago enganchándome ahí. Y aquí otra vez la misma, sí. Lo que pasa es que tengo que esperar otra vez al fuego. Maldito fuego. Ahora, ahora, ahora. ¡Ey, ey, ey, uy!
Qué bonito. Qué bonito. Increíble. Increíble. O sea, no solo tengo que llegar. No solo tengo que llegar, sino que tengo que abrir la puerta que está ahí. Menos mal. Menos mal. Por favor. Por estar concentrada en la otra, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. No le cuesta morir ni nada. Me cago en la puta. Vámonos, de puta madre. ¡Oh! Nuestro viejo amigo. Nuestro viejo amigo. Pero claro, ahora hacemos así. Vámonos, de puta madre. Ven aquí, ven aquí. ¡Ey, por favor! ¡Qué lento! ¡Qué lento! Bueno, nuestro viejo amigo otra vez, con dos cojones. De puta madre. Solo me queda el colega, que no para de moverse. Y ahora, por fin conseguimos derrotarlo, ¿eh? Por fin conseguimos derrotarlo. Por favor, lo que ha costado con los dos samuráis que me han salido seguidos, ¿eh? Consecutivamente y cómo tocaban los huevos, ¿eh? Para mí, sinceramente, este es el peor capítulo por aburrido, ¿eh? Aburrido y repetitivo y entre el fuego es una locura, ¿eh? Es una locura de capítulo. Y aquí... Ah, vale, otra arma perdida, vale. Ya me estrellaba a mí, digo... Qué raro, ¿no? Otro punto de mejora. Pero, ¿por dónde tengo que ir? Es mi pregunta.
menos mal que tenía el apoyo ahí para impulsarme, porque si no ya estaría muerto, o sea, estaría prácticamente muerto. Vale, misión completada, ya os digo, para mí la misión más aburrida o el capítulo más aburrido de todo el juego, y eso que aún no hemos llegado al final. Como os dije, estamos ya a punto de llegar al final, me he equivocado dos veces en que el capítulo siguiente era el final, así que ya no voy a volver a decir que el siguiente será el final, así que cuando llegue el final lo sabremos, obviamente. Espero que te haya gustado y nos vemos en el